Salutacions. A Comarcal Televisió, el dia d'avui per a totes les comarques centrals, per a la Marina Alta, per a la Safor Baidina, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i gran part de la Ribera, anem a parlar de cardiopaties del cor. Anem a parlar perquè en Espanya n'hi ha 10.000 morts més dones per una enfermedad de una cardiopatia que de homes. I per tant, esta qüestió volem saber per què és. I per això tenim així al dia d'avui a la doctora cardiòloga Beatriz Mascarell de la Clínica Biomèdica Ascires. Què tal, Beatriz, com està? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Ha sido un placer es nuestro, porque la Clínica Biomédica Ascires ha preparado una unidad cardiovascular que plantea el abordaje específico para las cardiopatías de la mujer. A nivel cardiovascular, ¿son realmente diferentes los hombres y las mujeres? ¿Y tenemos corazones diferentes, doctora Mascarell? La verdad es que no es que el corazón del hombre y la mujer sea tan diferente, pero sí que encontramos ciertas diferencias. Por ejemplo, en personas sanas, el corazón de un hombre sabemos que tiene un diámetro mayor, un grosor un poco mayor, y esto lo vamos a tener en cuenta cuando estamos estudiando con una técnica de imagen a un paciente, pues valorar peso, talla, edad y también sexo, porque los rangos de normalidad van a ser distintos según esto. Estas cardiopatías, esta diferencia entre el corazón de la mujer y del hombre, ¿hace o va a provocar que existan afecciones específicas para cada, en este caso para las mujeres? Bueno, a ver, estas pequeñas diferencias en sí no justifican el que haya una distinta incidencia de cardiopatías. Pero si me preguntas si el género influye en las enfermedades cardiológicas, pues la verdad que sí, sí que influye. Hay determinadas patologías que las vamos a encontrar solo en la mujer, como por ejemplo la miocardiopatía del periparto, que aunque es poco frecuente, aparece en los últimos meses del embarazo y puerperio, y como es lógico, pues solo va a poder presentar la mujer. Pero luego hay otras patologías que no son exclusivas de la mujer, pero que sí que aparecen en ella con más frecuencia. Por ejemplo, pues la disección espontánea de la coronaria, o el síndrome de Takotsubo, que últimamente también se ha oído mucho, es decir, la miocardiopatía por estrés, que es más frecuente en mujeres ya de mediana edad y menos común en hombres. Y, por ejemplo, también en el caso de los hombres, cuando padecen angina, generalmente suele ser por una oclusión trombótica de una arteria coronaria, y nos hemos encontrado con que en mujeres sintomáticas hasta un 60% no presentan una estenosis significativa, y la causa principal se debe más a una afectación microvascular o disfunción endotelial. Por lo tanto, hay diferencias en función del género. Sí. ¿Y por qué es más difícil diagnosticar una cardiopatía en una mujer? Pues yo creo que hay por distintas razones. Por una parte, yo creo que existe la extraña creencia tanto entre la población general como incluso entre los propios sanitarios, que la cardiopatía es más una enfermedad del hombre, es decir, que son los hombres los que padecen más del corazón. Y puede que inicialmente esto fuese así, pero a ver, los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres han cambiado respecto a épocas anteriores. Es decir, si nos damos cuenta, pues actualmente hay más tabaquismo en la mujer, incluso con una tendencia a ser mayor que en el hombre. Hay también más porcentaje de mujeres con dislipemia, mujeres con diabetes, presentan más estrés laboral. Y claro, todos estos factores van a hacer que la mujer pase a ser más vulnerable a presentar cardiopatía respecto a otras épocas. ¿Y serían esos los síntomas que una mujer tiene que estar un poco pendiente de ellos para intentar prevenir esas cardiopatías? A ver, el problema que tenemos con la mujer es el hecho de que, a diferencia del hombre, que suelen tener una presentación, digamos, más típica, es decir, el hombre cuando presenta una clínica anginosa,
suele tener un perfil de dolor, pues más dolor detrás del esternón, que se reproduce cuando hace algún esfuerzo, que cede cuando con el reposo, mientras que en la mujer la clínica es mucho más larvada, es decir, nos encontramos con síntomas menos específicos, pues suele aquejar menos dolor torácico como tal y a lo mejor presenta dolor en la zona interescapular, o aqueja más clínicas de sensación de falta de aire, o palpitaciones. Y claro, todos estos síntomas muchas veces los asocian, o incluso la propia mujer los relaciona, pues, con el desentrenamiento, o con el sobrepeso, o con la ansiedad, y esto puede dar lugar, pues, a un diagnóstico erróneo. ¿Hay alguna edad en concreto, alguna etapa de la vida en la mujer en la que ha de estar un poco más precavido, más alerta ante estas cuestiones? Pues efectivamente hay estudios que nos informan el hecho de que a partir sobre todo de la menopausia, es decir, en la edad premenopáusica, digamos, hay un efecto protector hormonal que intenta, digamos, contrarrestar todos esos factores de riesgo cardiovascular que encontramos ahora en la mujer. Pero a partir de la menopausia se pierde ese efecto protector y es cuando aumenta de una manera muy importante la incidencia de cardiopatía en la mujer y aumenta la prevalencia. ¿Por qué? Porque ese aumento de la incidencia más el hecho de que la mujer tiene una mayor esperanza de vida hace que mujeres mayores tengan más cardiopatía. De hecho, es la primera causa de muerte en la mujer y por delante de algunos cánceres, y una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años van a presentar algún tipo de cardiopatía. Son datos preocupantes y sobre todo desconocidos. Y en este caso, la clínica biomédica Ascires ha hecho una inversión millonaria para tener la última tecnología en diagnóstico y también el último software médico. Pues sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que si es la cardiopatía en la mujer está infradiagnosticada y que los síntomas son inespecíficos, pues nosotros lo intentamos contrarrestar pues con un personal muy sensibilizado con el diagnóstico y el manejo de la cardiopatía en la mujer, y contamos pues con unos equipos que nos ayudan pues para hacer diagnósticos más precisos. Es importante valorar a la mujer de una manera global, hacer una buena historia clínica, identificar los factores de riesgo. Empezamos por un electro que ya nos da mucha información y luego pues podemos, según los datos que disponemos, pues completar estudio con una ecografía, que vamos a poder ver pues cómo se contrae el corazón, las válvulas cómo están, cómo son los grosores, o hacer una prueba funcional con una prueba de esfuerzo, una ergometría, donde vemos con el ejercicio físico si hay cambios o no hay cambios en el electro. Pero hay veces que estas pruebas no llegan a ser concluyentes y tenemos que apoyarnos en técnicas más avanzadas, y en Ascires contamos con equipos de cardiorresonancia, como por ejemplo la cardiorresonancia con estudio de perfusión, que nos permite ver cómo llega la sangre a ese músculo del corazón y distinguir hasta qué punto el dolor que presentan es por falta de riego en el corazón o por otra causa. Y también contamos con otra técnica, como es la cardiorresonancia de arterias coronarias, la tomografía de arterias coronarias, que es una técnica muy específica y con un alto rendimiento diagnóstico, que nos permite hacer una valoración ya no tanto funcional como es en el caso de la resonancia, sino más anatómica, permitiendo un diagnóstico no invasivo. O sea, se ha hecho una apuesta fehaciente, clara, de mucha inversión económica, de más de 5 millones de euros, uh-huh, para tener lo último en tecnología para diagnosticar de manera anticipada aquella posible patología que pueda tener una persona en un futuro. Exacto. Y si hablamos de deportistas, porque hay mucha gente que también practica deporte y también el corazón hay que cuidarlo de manera especial. Y aquellos que llevan tiempo sin practicar deporte, que de nuevo se vuelven a enganchar al mundo o a hacer deporte, vuelven a hacer pádel, de nuevo a jugar con amigos o al tenis, y hay que hacer primero un reconocimiento para estar tranquilo y seguro de que todo funciona bien. A ver, el deporte es buenísimo y yo creo que todos los cardiólogos pensamos que es la mejor pastilla, ¿no?, que podemos recomendar, porque nos ayuda a controlar muchos de los factores de riesgo, permite el
un buen control de la tensión arterial, mejorar con el control del colesterol, con el perfil glucémico, libera estrés, nos permite el descansar mejor, uh-huh. controlar peso, pero efectivamente, es decir, hay que hacer deporte con seguridad. Y para ello sí que se recomienda el hacer un chequeo. ¿Por qué? Pues porque debemos conocer si podemos practicar de forma segura ese deporte. Ya no solo en las personas que se van a iniciar en la práctica deportiva, sino también en aquellos que ya la practican, porque muchas veces se tiene una percepción de estar sano y fuerte y la experiencia nos dice que no siempre esto refleja la realidad. Por lo tanto, siempre antes de iniciarse en una práctica de deporte o cuando aumentamos la intensidad y sobre todo cuando aparecen síntomas y más si existen factores de riesgo, lo recomendable es el realizar un chequeo y esto pues de forma rutinaria cada X tiempo él estará. Habla usted de factores de riesgo. Hablemos de esa parte que viene asociada a nosotros de manera genética, de manera hereditaria. ¿Hasta qué punto influye esto? Pues a ver, efectivamente en la cardiopatía también nos encontramos con enfermedades hereditarias, es decir, tenemos enfermedades adquiridas que son aquellas en las que aparecen porque sí, sin que haya una presentación familiar, pero en otros casos sí que puede haber un componente, existir una carga genética. El realizar una historia clínica detallada es fundamental, porque nos puede poner en la pista de que pueda existir esta presentación familiar y esto va a ser importante para prevenir eventos. Y ya no solo para prevenir eventos, sino poder llegar a identificar determinadas mutaciones que ya actualmente ya conocemos y se han relacionado determinadas mutaciones genéticas con distintos tipos de cardiopatías, que nos ayudan también a no solo identificar y ahondar más en el conocimiento de la patología, sino nos ayudan a estratificar más el riesgo que ello implica. Y no solo esto, sino también nos permite estudiar mejor a la familia del paciente que la presenta, y en este aspecto pues Asciris cuenta también con un laboratorio propio de genética y con una consulta específica de asesoramiento genético. Y estarán de enhorabuena porque las clínicas biomédicas Asciris es el primer centro español con triple acreditación por parte de la Sociedad Europea de Cardiología con cardiorresonancia magnética. El primer centro español con esa triple acreditación de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué factores han influido para la concesión de esta acreditación? Bueno, enhorabuena. La verdad que en este aspecto Asciris está muy contento. Es la Sociedad Europea de Cardiología la que nos ha hecho este reconocimiento de este trabajo durante todos estos años y hay que decir que se trata de un reconocimiento ya no solo en el ámbito de la cardiorresonancia general, sino también en la de cardiorresonancia de estrés y de estudio de cardiopatías congénitas. Y para ello implica una formación adecuada y completa, una subespecialidad de todos los profesionales, el contar con equipos de un determinado nivel y el haber realizado un determinado número de procedimientos, es decir, contar con la experiencia. Y la verdad es que nos ha dado mucha satisfacción el que otorgasen al grupo. Conseguir ese ser el primer centro español con esa triple acreditación por parte de la Sociedad Española de Cardiología en cardiorresonancia médica y magnética. Para despedirnos, ¿qué le diríamos un mensaje final a esas, sobre todo mujeres, porque estamos hablando en torno a las cardiopatías de mujeres, en torno a los 50 años, para que su salud la cuidasen y la extremasen al máximo? Bueno, pues yo quiero acabar con un mensaje positivo. Yo creo que en la época, en la sociedad en la que estamos, podemos decir que los 50 son los nuevos 30. Es decir, entre los 45... Seguro que hay muchos espectadores con muchísimas gracias. Claro, entre los 45 y 50 es una edad estupenda. Las que hemos sido madres, pues a ver, ya los hijos y padres también, que también esto, es decir, va para todos. Sí. ya los hijos pues ya son un poco más autónomos, ya puedes tener más tiempo para ti
Y yo creo que es una etapa estupenda para cambiar de mentalidad, para empezar a cuidarse más, a hacer deporte si es que antes no lo estabas practicando, a cuidar la dieta, aunque sea empezar por andar. Claro, porque todas las cosas que hagamos y que empezamos a hacer van a tener una repercusión positiva en nuestra salud en un futuro y en cómo nos encontremos y en cómo el poder estar viviendo años de calidad, que eso es lo que interesa. Pues ya lo saben, ya lo ven y lo pueden comprobar claramente. En caso de que tengan la más mínima duda en torno a cualquier patología que pueda surgir, cualquier duda, como digo, lo mejor es acudir a las clínicas biomédicas ACIRS, donde tienen ese equipamiento tecnológico de última generación, donde nos van a indicar rápidamente cuál puede ser la patología, si existe, y si no, mejor que mejor, pero nos vamos a ir directamente con un diagnóstico con imagen muy claro y muy rotundo de saber qué puede pasar y cómo poder evitarlo. Pues efectivamente, y ahí estaremos para ayudar en el diagnóstico y manejo de la cardiopatía en general y especialmente en la mujer. Pues estarán en buenas manos, seguro que sí, porque ahí estará la doctora Beatriz Mascarell, cardióloga, que va a cuidar del corazón. ¿Para corazones enamorados hay alguna fórmula o no? Bueno, esto ya no te puedo ayudar tanto. Muchas gracias, Beatriz Mascarell, cardióloga de Clínicas Biomédicas ACIRS. Gracias por estar aquí en los platós de Comarca Televisión y esperemos contar con su presencia en otra ocasión para hablarnos de nuevo de posibles soluciones y sobre todo de prevención, que es lo importante, ante las cardiopatías de las mujeres. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer.